El Padre Absoluto y la Madre del Universo. La Segunda Venida de Cristo, Partes 7, 8, 9 y 10. La Segunda Venida de Cristo, Parte 7. Los primeros pasos. Los saludamos, queridos hijos. Continuaremos con nuestro relato sobre la juventud de Yeshua. Permaneció en la comuna de los Esenios el tiempo suficiente, hasta los 18 años. Durante estos cuatro años de su estadía, no solo obtuvo un gran conocimiento espiritual, sino que también dominó varias profesiones. Aprendió el oficio de carpintero, a cocinar arcilla y a hacer frascos con hermosas formas. También se convirtió en un gran jardinero, y fue capaz de crear maravillas, incluso en tierras secas y pedregosas, ya que todo lo que tocaba daba grandes frutos. Él dominó el don de hablar en público, lo que lo ayudó a expresar sus pensamientos de manera clara, lógica y muy efectiva. Tocaron las almas de las personas y permanecieron en su memoria durante mucho tiempo. Pero la ganancia más importante de estos cuatro años con los Esenios ha sido el amor incondicional que generosamente compartió con el mundo y la humanidad. Yeshua siempre había participado con los Esenios en meditaciones globales, donde se dio cuenta cada vez más de la gran fuerza y poder que se puede alcanzar al entrar en contacto con la energía divina de la luz y el amor. Aprendió a crear un estado de bienestar dentro de sí mismo, que le permitía permanecer lleno de amor cada vez que se sentía triste o abrumado por la fatiga y el descontento. Comenzó a sentir, como si estuvieran vivas, las diferentes vibraciones de la energía, y como si estuviera haciendo malabarismos, aprendió a transformar las bajas vibraciones en altas frecuencias. La posesión de tal habilidad le ayudó mucho en su vida posterior, que no sería fácil. Le permitió permanecer imperturbable, amoroso y compasivo bajo cualquier circunstancia, incluso la más trágica. Abandonar la comuna de los Esenios no fue fácil para Yeshua, porque se habían convertido en una verdadera familia para él, pero se ancló totalmente en su corazón y se sintió seguro allí. Entendió que era hora de que comenzara su vida de forma independiente, porque su misión era diferente a la de sus maestros. Debía llevar a las masas el conocimiento recibido de los esenios, porque tenía que revelar las leyes divinas. Debía explicarles cómo la vida dirigida por las leyes de la dualidad podía conducirlos a una gran caída espiritual. Él debía llevar a todas las personas la luz y el amor que los esenios, que las fuerzas superiores le dieron tan generosamente, cuya presencia siempre sintió. Después de recibir la bendición de sus padres y maestros, emprendió su camino independiente, armado con la convicción de que todas las fuerzas de la luz siempre lo ayudarían en los momentos difíciles. Pero después de sumergirse en el ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad e interactuar con sus habitantes, se dio cuenta del gran abismo que había entre la pureza espiritual a la que se había acostumbrado al vivir con los esenios y la forma de vida de la mayoría de las personas que estaba destinado a conocer. Sus intentos de hablar con ellos sobre asuntos no materiales se encontraron con la incomprensión, sospecha y burla. Este joven les parecía extraño y misterioso. El hecho de que fuera demasiado joven también fue otro factor, ya que, en aquellos tiempos lejanos, la admiración por los ancianos se consideraba una de las mayores virtudes. Entonces, los primeros intentos de Yeshua de llevar su conocimiento espiritual a las personas no tuvieron éxito. No tenía nada más que hacer, pero tenía que comenzar a vivir en esta sociedad tratando de comprender la psicología de las personas, sus necesidades y sus demandas. En otras palabras, tuvo que aprender a acercarse a las personas, a hablar su idioma, a operar con los conceptos que les eran familiares a ellas se convertiría en uno de ellos sin perder su pureza y potencial espiritual que ya poseía cuando vino a la tierra y que fueron reforzados por sus queridos maestros esenios. con su llegada a las masas populares dio inicio a una nueva página en su vida la segunda venida de cristo parte 8 el AS de la vida. Ahora comenzaremos a contarles cómo Yeshua llegó a la madurez como una persona que vino a la Tierra para experimentar la vida en el mundo tridimensional. Este periodo de su vida duró 15 años y fue muy diverso. Tuvo la oportunidad de percibir la vida en todos sus aspectos. Como solo iba a vivir en la Tierra durante 33 años, parecía que cada experiencia le fuera dada de una manera muy comprimida. Los acontecimientos de su vida se desarrollaron muy rápidamente y le enviaron muchas pruebas. Parecía que todos los días y a cada hora, su fuerza y resistencia eran puestas a prueba por las muchas tentaciones que tenía que enfrentar en su camino. Gracias a su belleza, intelecto, encanto y benevolencia inquebrantables, rápidamente aprendió a encontrar un lenguaje común con las personas que eran muy diferentes a él. Como sus padres, prefirió llevar un estilo de vida nómada, para poder conocer el mundo en toda su complejidad. Durante poco más de dos años, viajó por Judea, a pie, haciendo trabajos ocasionales aquí y allá, utilizando las habilidades aprendidas en la comuna Esenia. Más que cualquier otra cosa, le encantaba trabajar como jardinero, veía a cada planta y a cada flor como una criatura divina y les dio todo el amor que tenía. Le respondieron de la misma manera y este amor mutuo produjo resultados asombrosos. Yesua fue invitado de buena gana a las casas de los ricos, donde creó verdaderos jardines del paraíso. Pudo ahorrar algo de dinero, que le permitió darse algunos pequeños placeres de la vida. Entonces, se sintió muy atraído por el teatro que era muy popular en ese momento, las actuaciones tenían lugar en las calles durante los principales festivales o en los días de mercado. La mayoría de las veces se trataba de una representación grotesca de la vida, donde todas las pasiones humanas se exhibían de una manera pegadiza, jugosa y expresiva. En el teatro, a Yeshua le gustaba observar todas las emociones humanas, que generalmente no son mostradas a los demás, a todos los motivos ocultos de la conducta que se derraman y exponen por completo, a todas las debilidades y vicios humanos, o por el contrario, a su benevolencia y virtud. Fue el comienzo de la vida en su forma pura, sin lujos, ni hipocresías. Su interés por el teatro no fue casual, gracias a él, conoció a su otra mitad, que le permitió experimentar el verdadero amor y la alegría de la paternidad. Durante una de las actuaciones, se dio cuenta de una actriz, de una niña encantadora y de dulce belleza. Al mismo tiempo, podía sentir que ella poseía fuerza interior y coraje. Sus ojos agudos e irónicos brillaban con una luz misteriosa, era como si estuvieran diciendo. No soy como los demás, y no quiero ser como tú. No podía apartar los ojos de ella, y de repente la reconoció como su alma gemela, se dio cuenta de que su estado interior era muy similar a de él, que sentía exactamente lo que él solía sentir cuando estaba entre la gente era tanto alegría como dolor, amor y compasión, placer y tristeza, era toda esa mezcla de sentimientos contradictorios que la gente evocaba en él, con todas sus virtudes y sus defectos, sus debilidades y sus vicios, pero a veces con sus nobles aspiraciones y su sincera generosidad. Este sentimiento era tan inusual y tan emocionante para él, que no podía apartar los ojos de esta increíble chica, pero no podía encontrar el valor para acercarse a ella después de la actuación. Primero tuvo que lidiar con sus emociones, pero ya sabía y sentía con todo su corazón que su próximo encuentro era inevitable. La joven se llamaba María, como su querida madre. La segunda venida de Cristo, parte 9. María Magdalena. Ahora continuaremos hablando de la reunión predestinada de Yeshua y su otra mitad. ¿Quién era María Magdalena? ¿Y por qué, al igual que Yeshua, ha dejado una marca tan profunda en la historia de la humanidad? ¿Por qué la gente la venera como una santa? Ella era una gran alma, al igual que Yeshua, que vino a la tierra con la misión de despertar a la humanidad y atraerle conocimiento divino nació en una familia de comerciantes de pescado. Su familia llegó a Jerusalén desde la región mediterránea. El padre de María murió cuando ella era muy pequeña, y su madre tuvo que mantenerla a ella y a su hermana menor. La familia era muy pobre y María tuvo que trabajar desde temprana edad. Su talento artístico se reveló en su vida desde muy temprano, María era una buena cantante y bailarina. Gracias a su hermosa apariencia, feminidad excepcional y gran encanto, siempre atrajo la atención de los hombres. Era inteligente y perspicaz, y a menudo usaba esto a su favor, pero siempre lo hizo de una manera divertida y lúdica, sin lastimar a sus admiradores, ni a otras personas. María tenía un corazón bueno y compasivo, no sabía qué eran los celos o la hipocresía. Tenía una personalidad notable, que combinaba con la practicidad y la pureza cotidianas de un niño, el coqueteo y la espontaneidad, la alegría y la tristeza, la perspicacia y la credulidad. Gracias a esta paleta multicolor de sentimientos y emociones, combinada con un sentido del humor y un encanto raro, fue la encarnación de una mujer real. Nadie podía resistirse a ella, y debido a su temperamento feroz, ella se enamoraba con demasiada frecuencia, no se quedaba sola por mucho tiempo. En su corazón, María era actriz, y cada vez que se presentaba la oportunidad, participaba en las obras que amaba. Yeshua la vio actuar en una de estas obras, pero a diferencia de los demás, que solo veían su belleza exterior, él veía su belleza interior. No solo vio a una actriz liviana, sino a una mujer con un mundo interior rico y diferente a cualquier otra chica que hubiera conocido antes. Vino a ver el mismo programa por segunda vez, luego por tercera vez, y fue solo entonces, que finalmente decidió conocerla. Ocurrió de forma bastante inesperada, parecía que el mismo destino los había ayudado, y había hecho que este encuentro fuera hermoso y memorable. Después de la actuación, un admirador borracho decidió comprar a la actriz que amaba. Yeshua, que había notado el rostro asustado y desorientado de María, tomó su mano y le dijo, ¡corramos!, y la condujo por el laberinto de las estrechas calles de Jerusalén. Una vez en un lugar seguro, se detuvieron, y finalmente se miraron a los ojos. Fue amor a primera vista, parecía que sus almas eran una, y sin una palabra se dieron cuenta de que nunca más podrían separarse. Yeshua la llevó a su casa esa misma noche, y comenzaron su vida juntos. Una vida llena de viajes y aventuras, una vida que les dio muchos momentos felices, días y noches inolvidables. Parecía como si estuvieran nadando juntos en las olas de la vida, suave y armoniosamente, entendiéndose y apoyándose mutuamente. Su relación se basaba no solo en el amor, sino también en un gran respeto mutuo, porque se dieron cuenta, o más bien sintieron, que ambos eran personas inusuales y que tenían una vida inusual por delante. María absorbió todo el conocimiento espiritual que Yeshua compartió con ella, mediante el ayuno. Le parecía que lo que estaba aprendiendo no era nuevo para ella, que siempre había conocido estas leyes universales, también a la forma en que estaba diseñado el universo, y que simplemente estaba regresando a casa a través de las historias de su querido esposo. El amor y la cercanía espiritual fortalecieron su unión con el divino gran sello, que era la mayor garantía de una vida familiar feliz. La segunda venida de Cristo, Parte 10. Los nuevos horizontes. Les hablamos que Jesús había conocido a su verdadero amor, a la mujer que sería su compañera de vida y su fiel esposa por el resto de su viaje terrenal. Presentó a María a sus padres y a sus queridos maestros, los esenios. Los padres y los esenios lo amaban, sintieron la pureza de su alma y su honestidad, a pesar de que María Magdalena no coincidía exactamente con la imagen de la decencia establecida en ese momento por los reptiloides para la sociedad. Incluso un concepto tan sagrado como la familia se había convertido en un objeto de compra y venta. Tales costumbres crearon mucho dolor y miseria, dividiendo a los que se amaban y uniendo a menudo a los que se odiaban. Una anarquía horrible se estaba desarrollando en nombre de la ley y la religión, condenando a miles de personas a una vida triste y miserable, con parejas que no amaban. Por eso es que los padres de Yeshua y los sabios esenios estaban muy felices de que hubiera encontrado su verdadero amor. No pudieron evitar mirar a la hermosa pareja, donde cada uno se complementaba con el otro. Yeshua, Fuerte y masculino, parecía ser un gran apoyo para una pequeña y delicada María Magdalena, que era la encarnación de la feminidad y el amor. Fue un gran símbolo de la unidad de los principios masculino y femenino, un caso tan raro y excepcional, de cuando dos llamas gemelas se encuentran en la tierra. Cuando las dos mitades divinas, de dos almas gemelas, se unen en su encarnación física. Esa felicidad no les fue dada por casualidad, hubiera sido muy difícil para a cumplir su misión por sí mismo, si no hubiera tenido a su lado a esta maravillosa mujer, a este ángel, que se convirtió en su principal protección en la tierra. Porque el amor profundo y sincero de una mujer es capaz de crear maravillas, inspira en el hombre grandes hazañas heroicas. Pasaron varios meses con los esenios, quienes hicieron una excepción con su alumno favorito y le proporcionaron una celda separada para él y su esposa. Jesús realmente quería que María se sumergiera en esta atmósfera de amor y bondad y que participara en las meditaciones de los esenios. Quería que ella se sintiera parte del universo, que absorbiera la energía de la luz que llenaba este maravilloso lugar. Este lugar tenía un suelo seco y pobre, pero estaba lleno de las energías del Creador. María ganó mucho durante estos pocos meses de su estadía, e inmediatamente le gustó la cálida atmósfera de este lugar, aceptó todas sus enseñanzas con todo su corazón, e inhaló el conocimiento espiritual con hambre. Luego, siguiendo el consejo de los antiguos esenios, decidieron emprender un viaje a la India, donde podrían completar su formación espiritual, se empaparían de los conocimientos ancestrales de Oriente, y dominarían los secretos de la meditación de los famosos yogis. Se decidió que debían unirse a una de las caravanas que transportaban mercancías a la India. Pronto se presentó una oportunidad así, y se embarcaron en un largo viaje, que duró varios meses. En el camino, Yeshua ayudó a los comerciantes con sus camellos, y María les preparó comida. Al hacer esto, pudieron ahorrar mucho dinero, el que necesitarían, porque no sabían qué esperar, o cuánto duraría su viaje. Solían confiar en el Creador, y en los poderes superiores que los guiaban en la vida, y siempre los llevaban por el camino correcto. Eran jóvenes y felices, y tenían una nueva vida extraordinaria por delante. Ambos sentían curiosidad y aceptaban con gusto a cualquier cosa que encontraran en su camino, por eso el viaje no les resultó agotador, a pesar de todas las dificultades. Continuaremos hablándoles, soy tu Padre Absoluto. Y la Madre del Universo, te amamos sin medida, hemos hablado contigo a través de Marta. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría.